Buenos días a todos. Estamos aquí nuevamente en este espacio de psicología del deporte que se ha estado transmitiendo todos los viernes. Mi nombre es Claudia Becerril Rivera, psicóloga del deporte y entrenadora de atletismo de la Dirección General del Deporte Universitario. En esta ocasión vamos a hablar del entrenamiento ideomotor y cómo se relaciona con la biomecánica. Ese es el tema de esta sesión. Primero, dentro del campo de la psicología del deporte, generalmente se emplean conceptos como imaginación, visualización, entrenamiento mental, entrenamiento en práctica mental y entrenamiento ideomotor. Todos estos conceptos en realidad están hablando de lo mismo, que es el uso de las imágenes mentales para el perfeccionamiento de la técnica de un deporte. En particular, ha tenido otras aplicaciones, pero generalmente se utiliza para el perfeccionamiento de movimientos. Es importante entender que, aunque en alguna bibliografía se llama imaginación y en el otro entrenamiento mental, en realidad estamos hablando de lo mismo, de la misma estrategia, el uso de las imágenes mentales para la mejora de los movimientos técnicos. Y vamos a empezar definiendo qué es una imagen mental, porque es un concepto del que se habla mucho en psicología del deporte, pero que luego no siempre es fácil definir ni es fácil de comprender a qué nos estamos refiriendo. Primero es obviamente una actividad del cerebro consciente. Las imágenes mentales las tenemos que producir conscientemente. Podemos crear o recrear ideas, experiencias y representaciones en la mente. No es algo, quizá por eso es compleja esta estrategia, porque no son cosas tangibles, no hay una forma de ver si realmente, de comprobar, lo voy a decir así, si la imagen mental la está produciendo o no la persona. Es un proceso cognitivo consciente, ¿no? Implica el recuperar de la memoria, por eso habla de que es en base a las experiencias, porque de la memoria vamos a recuperar información almacenada de todo ese bagaje de experiencia y a partir de ellas vamos a construir una imagen mental. Mucho de la confusión en las técnicas basadas en imágenes mentales es que pareciera que el concepto imagen está asociado solo al sentido de la vista. Nosotros aquí mismo en esta exposición estamos viendo la imagen de la presentación de la diapositiva que yo estoy utilizando, pero en realidad construimos imágenes mentales a partir de las experiencias, de todas las experiencias que tenemos y que están almacenadas en la memoria. De alguna manera, las imágenes son una forma de simulación similar a la experiencia real, sensorial real. ¿Qué quiere decir esto? Que las imágenes mentales de alguna manera nos tienen que retratar lo que realmente está pasando. En el caso del deporte, pues tendrían las imágenes que reproducir, simular lo que realmente está haciendo el deportista en su técnica, en su movimiento. Eso es muy importante de entender que es una simulación lo más posible cercana a lo que realmente está pasando. Las imágenes deben de involucrar a todos los sentidos. Yo mencionaba hace ratito que el propio concepto imagen pareciera que solo hablamos del sentido visual, pero en realidad no. Deberíamos de involucrar todos los sentidos. De hecho, en el deporte realmente están involucrados todos los sentidos, todas las especialidades tienen características distintas, pero en realidad en el deporte se trabaja con todos los sentidos. Particularmente, y esto es propio del deporte, el sentido kinestésico obviamente es el fundamental porque estamos hablando de movimientos motores y esos movimientos motores nos producen una sensación de cómo se mueve mi cuerpo durante los movimientos que hacemos en todas las actividades deportivas. Pues es muy importante este sentido. Quizás eso en otras áreas de la actividad humana no sea tan importante, a lo mejor en la escuela no es tan importante o no se le da tanto peso, pero en el deporte es fundamental. Entonces,
Lo importante es, en las imágenes mentales, es que no nos vayamos con la idea de que porque decimos la palabra imagen, solo estamos hablando de la parte visual. En realidad deberíamos estar tratando de utilizar todos los sentidos. Hay tres tipos de entrenamiento con imágenes mentales. Uno que se le llama entrenamiento subvocal. Esto es repetirse mentalmente la práctica del movimiento conscientemente, como he dicho, por medio de la autoconversación y de las instrucciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el deportista está haciendo un movimiento o previo a hacer el movimiento, el deportista en su conversación con él mismo se está diciendo cómo ejecutar ese movimiento. Lo repite de esa manera, de manera verbal. No necesariamente se tiene que escuchar lo que él está diciendo, pero él en su proceso de pensamiento, en su proceso de conversar con él mismo, se está diciendo cómo tiene que hacer ese movimiento. Y muchas veces también está diciéndose unas instrucciones. Está diciendo, a lo mejor, levanta más rápido la pierna, ataca más fuerte, en fin. Toda una serie de diálogo que ocurre en el deportista. Esa es una forma de utilizar el entrenamiento con imágenes mentales, a través de la autoconversación. La segunda opción se le llama entrenamiento oculto de la percepción. Ahorita voy a explicar a qué nos referimos. Principalmente es esta forma en la que nosotros pareciera que estamos viendo una filmación de nosotros mismos. Puede ser, y resulta muy útil, que el deportista se graba un video y cuando lo ve en realidad como una filmación de él. O sea, se ve por de fuera, o sea, asume el papel de ser un espectador. Como lo asumimos cuando vamos a ver cualquier otro video de otro deportista, cuando vemos una película en el cine, estamos de afuera, estamos viéndolo de afuera. Ese es este tipo de entrenamiento. Es una autoobservación desde una perspectiva externa. Entonces, sí se utiliza mucho en el deporte, y sobre todo ahorita con el avance de la tecnología. Bueno, pues en un celular fácilmente podemos grabar un video y después que el deportista se vea a sí mismo. Ese es otro entrenamiento con imágenes mentales. Sin embargo, debe de estar claro que es como si estar viendo una película desde fuera. Esa es una diferencia importante con el entrenamiento ideomotor, que es la tercera opción de entrenamiento con imágenes mentales. Aquí en el entrenamiento ideomotor se busca que el deportista vea ese filme, pero desde la parte interna. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se busca es que el deportista realmente sienta, tenga esa experiencia sensorial como si fuera la realidad. No es un trabajo fácil de lograr, es un trabajo que hay que llevar un entrenamiento para que lo podamos lograr, y porque lo importante es que el deportista realmente pueda vivenciar todos esos procesos internos que ocurren en cualquier movimiento. Por eso yo decía, es importante distinguir entre la opción de entrenamiento oculto a la percepción y el entrenamiento ideomotor. En uno vemos el video de nosotros, pero como espectadores. Y en el entrenamiento ideomotor, de lo que se trata es de ver ese film, esa imagen, pero vivenciar como realmente ocurre. Incluso en la investigación del entrenamiento ideomotor, se habla que a nivel interno, a nivel micro, en los movimientos pueden tener contracciones muy, muy finas, muy imperceptibles incluso, pero que hay una ejecución real del movimiento. Es decir, los impulsos nerviosos se mandan a los músculos y se mueven, aunque no sea perceptible. Esa es una de las bases científicas del entrenamiento de motor, que no tiene esta otra variante, el entrenamiento oculto de la percepción. Entonces, eso es importante distinguir,
Porque muchas veces estamos pensando que cuando vemos un video el deportista ve un video de sí mismo, pues ya lo necesariamente va a salir y lo va a repetir exactamente igual. Puede ser, pero no debemos de darlo por hecho. Vamos a centrarnos entonces, que es el tema de nuestra presentación, en el entrenamiento de motor. ¿Qué significa ideomotor? Este concepto bien está más utilizado en todos los países de la Europa del Este, todos los países que eran socialistas. Todos estos países desarrollaron esta forma de entrenamiento. Hay mucha investigación sobre cómo lo hicieron, sobre el fundamento científico. Aquí en esta sesión, pues es imposible presentar todo ese fundamento, pero como dije, una perspectiva muy interesante del entrenamiento en imágenes con imágenes mentales. Aquí se parte de que hay una parte programadora, que es el cerebro. El cerebro es el que programa las imágenes mentales, definitivamente. Y el cerebro es el que controla todo, ¿no? Pero bueno, aquí en el entrenamiento de motor hablamos de esta parte, una parte programadora, una parte que va a crear la imagen mental y una parte ejecutiva, que es el cuerpo del deportista, ¿no? La parte programadora es la que va a decirle al cuerpo qué es lo que tiene que hacer. Y hemos dicho en la definición que una imagen mental la construye el cerebro, son construcciones del cerebro, y los músculos son los que ejecutan estos movimientos. ¿Por qué se llama ideomotor? Viene de idea, imagen mental, motor, porque la ejecutan los músculos. Ese es el componente, por qué se le llama entrenamiento ideomotor a esta forma de entrenamiento mental. Vamos a hablar aquí de la aplicación del entrenamiento ideomotor en la preparación técnica de los deportistas. Como dije, el entrenamiento con imágenes mentales en cualquiera de las tres variantes que hemos visto puede ser aplicada en otras áreas, puede ser aplicada, sobre todo se utiliza mucho, por ejemplo, en el tratamiento de lesiones, cuando el deportista no puede entrenar porque está lastimado. Bueno, pues se puede utilizar el entrenamiento con imágenes mentales, perdón, entrenamiento de motor, un poquito para ayudarle a que siga en ese trabajo técnico. No sustituye, por supuesto, al entrenamiento técnico como tal, pero es bastante útil como complemento mientras el deportista está en su proceso de recuperación de la lesión. Pues se puede seguir trabajando con este tipo de entrenamiento de motor en el trabajo técnico. También se ha utilizado mucho para el enfrentamiento en situaciones de estrés. También se utiliza mucho que el deportista prepare esas en la imagen mental situaciones de estrés propias de su deporte. Se ensaya cómo enfrentar esas situaciones en lo mental, ¿no? Se utiliza, en fin, tiene otras aplicaciones el entrenamiento ideomotor, el entrenamiento en imágenes mentales, ¿no? Tiene aplicación, por ejemplo, en el entrenamiento táctico también. El deportista puede ensayar la jugada en una imagen mental y después hacerla, ¿no? Nosotros vamos aquí a centrarnos en la parte de la preparación técnica. Aunque en realidad en la práctica pues hay muchas otras cosas que no se pueden separar, ¿no? Sobre todo la parte técnica táctica. Y decía el nombre a la presentación, su relación con la biomecánica. ¿Cuál es esta relación? Eso es lo que vamos a intentar explicar en este momento. Por un lado, como dijimos, la imagen mental del movimiento es el patrón mental. El cerebro es el que dice qué es lo que se va a hacer a través de una imagen que va a ser ejecutada, ya dijimos, por los músculos. Y este es el mecanismo por el cual el deportista realiza el control de los movimientos, esta regulación psicomotriz que está planteada aquí en la diapositiva. Todos los deportistas, de alguna manera, tienen una imagen mental previa a hacer el movimiento. Pueden no ser muy conscientes de esa imagen, puede ser que no sea muy clara, muy nítida, pero de alguna manera todos los deportistas
primero ensayan el movimiento y luego lo ejecutan. Ese es el proceso que aporta la psicología. Esa parte es el trabajo de la psicología general, y porque todos los seres humanos en realidad tenemos imágenes mentales. Algunas veces no somos muy conscientes, como dije, por ejemplo, si vamos a bajar una banqueta, una barda, vamos a saltarnos una barda chiquita en un parque, por ejemplo, de alguna manera siempre ensayamos por dónde volteamos, vemos por dónde está más bajito, por dónde no me puedo caer. Eso es un ensayo mental previo a bajarse ese escalón o a saltarse esa pequeña bardita. Hay cosas de la vida diaria que utilizamos las imágenes mentales, porque sería ese patrón previo a la ejecución motriz. Es difícil que se haya una imagen mental de algo que no hemos ejecutado. Por eso la definición de imagen mental decía experiencias que están almacenadas en la memoria, porque es fundamental recuperar esas experiencias para construir la imagen mental. Y todo esto es el aporte de la psicología general y de la psicología del deporte, por supuesto, aterrizarlo en el plano deportivo. Y por el otro lado tenemos a la biomecánica, una ciencia que lleva ya muchísimos años en asociada al deporte. Nuestro país no tiene un gran avance en esto, desafortunadamente, a pesar de que, por ejemplo, todas las instituciones educativas tienen a todos los profesionales que podrían hacer este trabajo. La biomecánica nos permite este análisis cinemático y dinámico de la técnica, nos permite analizar todas las velocidades de todos los segmentos del cuerpo, de las piernas, de los brazos, de todo el cuerpo en general, nos permite analizar cómo se coordina el cuerpo con los implementos que estemos utilizando, nos permite saber cuál es el ángulo óptimo, ideal de cada, que tiene que tener cada segmento del cuerpo con respecto a la técnica. En fin, de manera muy, muy, muy general, la biomecánica nos ayuda a plantear, a establecer cómo debe de hacerse esa técnica, cuál es la ejecución más eficaz, más eficiente. Primero, dice ahí la palabra económica. Lo que se busca con la economía de la técnica es menos desgaste fisiológico, más eficiencia en los procesos energéticos. Por ejemplo, un maratonista que tenga una técnica deficiente en la carrera, pues le costará en lo fisiológico, en lo energético, en algún momento del maratón, ¿no? La biomecánica nos permite hacer esa precisión. ¿Dónde tenemos que trabajar? ¿Dónde están los errores que tengamos en nuestra técnica? La verdad es que es un área, como dije, muy poco utilizada en nuestro país. Muy, muy, muy poco utilizada en nuestro país. Hay muy poquitos expertos de biomecánica deportiva en el país. Me parece que se contarían con las manos. Pero es un área que nos puede aportar muchísimo. Ya en la actualidad es mucho más fácil porque incluso hay aplicaciones que baja uno en el celular. A lo mejor uno no es experto en biomecánica, pero sí hago el video de mi deportista, lo bajo mi aplicación al celular, mi aplicación de biomecánica, y yo mismo analizo el video de mi deportista. Y en ese mismo, a lo mejor ahí mismo, en la cancha, en el gimnasio, le presento el resultado biomecánico. Creo que ahora es mucho más fácil y mucho más sencillo. Por supuesto, hay softwares mucho más elaborados. También hay softwares de distintos niveles para entrenadores, para deportistas y, por supuesto, para profesionales muy avanzados. Porque en biomecánica, pues sí hay que saber muchísimo también de matemáticas y de física. Entonces, ¿cuál es la relación entre estos dos? Que la imaginación del movimiento la hagamos de tal forma que coincida con el modelo biomecánico que se ha estudiado. Todos los deportes tienen un modelo biomecánico de como dijimos, de economía, de precisión, de eficiencia fisiológica, energética. Todos los deportes hay estos estudios.
Vuelvo a repetir, ahora con internet es mucho más fácil porque hay muchas investigaciones publicadas que se consiguen con relativa facilidad. O si hay que pagar algo en las revistas científicas, pues es en realidad costos bastante accesibles para nosotros, ¿no? Es importante entonces que el entrenamiento en imágenes mentales coincida con esos modelos biomecánicos. Por lo que entonces esperaría que la ejecución del movimiento que está haciendo el deportista también coincida con ese modelo biomecánico. Es importante esta relación entre las dos ciencias. Creo que en nuestro país hemos desperdiciado muchísimo la parte biomecánica, porque si hay gente preparada, aquí en la institución, en la UNAM, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, hay profesores que dan incluso asignaturas relacionadas con la biomecánica. Lo único que hay que hacer es abrir los espacios para que ellos, bueno, pues ayuden a esta parte de la preparación de los deportistas en la UNAM, por ejemplo, ¿no? Más otros profesores que de manera independiente lo hacen, ¿no? En otras facultades hay profesores que por iniciativa de ellos hacen trabajo biomecánico. Queda a los entrenadores y a los psicólogos y a los deportistas, pues buscar estos profesionales de la biomecánica que nos ayuden a hacer este trabajo. Muchas veces hay entrenadores que batallan mucho con la enseñanza de la técnica y que la biomecánica podría ser parte de la solución. Y sobre todo este entrenamiento en imágenes mentales también podría ser parte de la solución. Esta es la relación entre los dos, que la parte psicológica coincida con la parte biomecánica. Requisitos para el entrenamiento y de motor. Primero, y ya lo he hablado un poquito ahorita, el conocimiento detallado del modelo biomecánico de la técnica de su deporte. Esto es fundamental. No podemos hacer una relación psicología-biomecánica si yo no reconozco, si yo no, o no conozco la técnica, el modelo biomecánico de la técnica de mi deporte. Creo que ahí hay que estar atentos mucho, sobre todo con los deportistas, porque yo en mi experiencia como entrenadora y psicóloga puedo decir que hay un alto porcentaje de deportistas que jamás han leído el modelo biomecánico de la técnica de su deporte, que jamás han leído ni siquiera cuál es la técnica ideal para su deporte. El análisis biomecánico, estudiar el modelo biomecánico, no significa sentarme y ver 100 videos. Eso me podrá dar una idea aproximada, pero cuando uno tiene el conocimiento detallado del modelo biomecánico, de la técnica, me permite distinguir en esos 100 videos que ya vi, ¿cuáles son los errores biomecánicos que tendría ese deportista de ese video? Que eso sí es muy importante para el deportista. Hay muchos videos en internet que el video tiene, el deportista que ejecuta tiene errores biomecánicos y sería grave que no nos demos cuenta de eso, porque entonces ese deportista que está viendo ese video en realidad va a aprender errores de la técnica. No va a aprender la técnica eficaz y eficiente, sino va a aprender errores. Yo aquí lo que estoy planteando es que haya la lectura obligada por parte del deportista, por supuesto que del entrenador, de cuál es ese modelo biomecánico de la técnica de su deporte. En el entrenamiento de la técnica siempre se habla mucho de la técnica ideal para el deporte. Es cierto que no existe ningún deportista que haga una técnica perfecta. Todos los deportistas tienen errores, todos, todos. No hay uno solo. Todos los deportistas olímpicos tienen errores en sus técnicas. Por eso es importante conocer el modelo biomecánico porque tú puedes distinguir cuál es el error que existe en esa técnica, aunque sea un deportista olímpico. Y a mí me parece que en la actualidad se asume que porque yo ya vi 100 videos, pues ya sé el modelo biomecánico. La realidad es que no, en realidad no. Y en mi experiencia sí me he encontrado con deportistas
que a veces llegan conmigo y me dicen, mira, ya vi este video, me gustó cómo hace la técnica. Y cuando uno ve el video que trajo el deportista, en realidad tiene errores y errores importantes que ese deportista no ha distinguido. Y eso es, hay que estar atentos a eso con el deportista. Es un requisito fundamental para el entrenamiento de motor, el conocimiento de ese modelo biomecánico. Otro requisito es las habilidades técnicas tienen que haber sido experimentadas o ejecutadas previamente. Esto lo dijimos desde la definición. Si la imagen mental se construye con experiencias almacenadas en la memoria, pues si nunca lo hemos hecho, no hay ninguna experiencia previa. Podría ser que la construya una imagen, diría yo, un poco rudimentaria en base a otras habilidades motoras que tuviera. Eso sí puede ser posible, pero una imagen de lo que apenas va a hacer por primera vez sería prácticamente muy, muy difícil, ¿no? Otro requisito es el movimiento imaginado debe corresponder con el movimiento que realmente pueda hacer el deportista. Yo no le puedo pedir a mi deportista que haga movimiento si no tiene el nivel de fuerza, si no tiene el nivel de rapidez, si no tiene la movilidad necesaria. Vuelvo a repetir, por eso es importante distinguir qué hacemos con todos los videos que ve el deportista, ¿no? A veces tratan de copiar la técnica del video que están viendo, pero no tienen el nivel de fuerza, por ejemplo, para hacer esa ejecución. Entonces, ese intento de copiar, pues resulta fallido, pero porque la otra parte, la preparación física, no te da para hacer ese movimiento. Entonces, el movimiento que estemos reproduciendo en la imagen es el que realmente puede hacer el deportista. Si es un deportista principiante, si está por primera vez en ese deporte, pues pidámosle utilizar la imaginación, imágenes mentales de lo que realmente puede hacer. No es muy útil bombardearlo de elementos técnicos mucho más específicos porque no tiene esa experiencia previa, un deportista principiante, ¿no? Un deportista de alto nivel, un deportista que ya tiene un bagaje mucho más amplio, bueno, ya le podremos pedir otras cosas, sin embargo, siempre y cuando es lo que él puede hacer. No le podemos pedir cosas que no pueda hacer el deportista. Vivenciar el movimiento como si fuera real, esto lo mencionaba yo al principio, en el entrenamiento de motor, realmente en la imagen mental hay que vivenciarla como si fuera real. Por eso no puede ser estar viendo una película de mí mismo, sino vivenciar esa película de mí mismo, si lo dijera de una manera distinta. Muy importante en el entrenamiento y de motor reconocer el papel activo del deportista. Hay muchos entrenadores que dan sus indicaciones técnicas, puede ser incluso biomecánicas, le dicen al deportista, esto es lo que tienes que hacer, así tienes que ejecutar. Pero el deportista siempre va más allá de lo que dice el entrenador. ¿Qué quiere decir esto? Que el deportista siempre va a hacer esa interiorización de la información que le están dando. De alguna manera, él la va a interpretar por sí mismo y por eso dice ahí, pretende hacer las cosas a su modo. Es decir, el deportista hace una interpretación de la información que viene de afuera y trata de hacerlo como él lo ha entendido. Eso es el papel activo del deportista. Un entrenador, un psicólogo que no vea esta parte activa del deportista estaría limitado. Es decir, los deportistas no son recipientes en blanco que van a hacer exactamente como uno se los dijo, no. O sea, van a ejecutar lo que ellos han interpretado que tienen que ejecutar. Aquí lo que hay que estar atentos es que haya interpretado correctamente lo que tiene que hacer. Y muchas veces el deportista interpreta, plantea cosas que en realidad no están bien planteadas, no están bien estructuradas. Como dije, hay deportistas que llegan con un video y dicen, yo lo voy a hacer así. Biomecánicamente, técnicamente está mal, pero lo quieren hacer así. Esa es la parte activa a la que hay que estar atentos por parte de los entrenadores, de los psicólogos, porque sí pasa, sí lo hacen.
Entonces, vuelvo a decir, no son recipientes en blanco, no son tablas rasas, como dice blancas, perdón, como dice la filosofía. Tienen un papel activo en la construcción del modelo técnico. Finalmente, el deportista es el que lo va a ejecutar. Entonces, tenemos que asegurarnos que ese papel activo del deportista, pues sí, sea activo en la construcción de su modelo técnico, pero que ese modelo técnico sea el que biomecánicamente está planteado como el más económico, como ya dijimos, y el más preciso. El que la biomecánica ha demostrado que es el más eficaz y el más eficiente. Y rescato aquí nuevamente esta parte biomecánica porque todos los resultados que nos aporta el análisis biomecánico puede ayudarnos a demostrar si el deportista está en lo correcto o si el deportista está equivocado, ¿no? Esta relación nuevamente en la biomecánica para ayudarnos a sí mantener este papel activo del deportista, sí es necesario que vaya más allá de lo que dice el entrenador, sí, solo si se mantenga dentro de esta estructura técnica y biomecánica ideal para la técnica de su deporte. A mí me ha tocado ver casos donde hay deportistas que ven por primera vez un video de la técnica de hace un siglo. Por ejemplo, eso no me pasó no hace mucho, un deportista que veía una técnica de su deporte del siglo pasado y decía, mira, esta me gustó, esta la voy a hacer. Y cuando vimos el video, pues resulta que ese modelo se utilizó en el siglo pasado, pero ya en este momento la biomecánica ha dicho, ese modelo ya no es viable para la preparación actual. Y sin embargo, el reportista decía, pues es que a mí me gusta y lo voy a hacer así. Ese es el punto. Que no es necesariamente porque a mí me guste, sino es lo que la biomecánica demuestra, que es lo eficaz y lo eficiente. Todos los deportistas tienen que quieren tener buenos resultados. Entonces, en este caso, aferrarse a un modelo que fue del siglo pasado, pues ya no te iba a dar el resultado que tú estás esperando, ¿no? El resultado deportivo que tú estás esperando. Pero pasa, no son cosas que de verdad aquí yo esté diciendo por decirlas, son experiencias que pasan en el trabajo diario con los deportistas, ¿no? Y bueno, vamos a ver estos principios básicos del entrenamiento ideomotor, cómo hay que hacerlo finalmente. El primero, la imagen mental tiene que tener un grado de precisión y exactitud. O sea, tiene que ser muy precisa y muy exacta. A lo mejor nosotros le podemos decir al deportista, a ver, visualiza o construye la imagen del salto, pero eso es una instrucción muy general. Eso es muy, muy amplio, muy grande. ¿Qué es hacer un salto, un buen salto? Tendríamos que decirle, o aquí como está la imagen en esta diapositiva, no estás corriendo bien, tu zancada no se ve bien, por decirlo así. Pero tendríamos que decirle, de acuerdo a estos principios, qué parte del movimiento de la carrera es el que no está viendo, no está haciendo correctamente. O sea, aquí es trabajo mucho del entrenador en un inicio, que sea el entrenador el que señale si es el pie, si es el ángulo de la rodilla, si la cadera, que es el centro de gravedad, está muy abajo, si son los brazos, si es el tronco, qué parte del movimiento de la técnica en la carrera es el que no se ejecuta bien. Eso es a lo que se refiere con precisión y exactitud. Y como vemos aquí en la imagen, pues hay unas líneas, unas bolitas. Esto es una imagen de un análisis biomecánico. Esto es lo que nos da la biomecánica. Nos da esta precisión y esta exactitud porque la imagen me puede decir claramente dónde está el error. Y eso es lo que yo tendría que transmitirle al deportista. Eso es lo que tendría que construir el deportista. La imagen mental correcta de acuerdo al análisis biomecánico. Vamos a pensar que este ángulo del brazo no es el correcto. Bueno, la biomecánica es la que podría decirme en qué, primero, ayudarme a detectar dónde está el error, cuál es el ángulo que lleva el deportista y luego cuál es el ángulo correcto del braceo en la carrera, ¿no?
Mucho se critica en atletismo a los corredores de fondo porque siempre plantean que descuidan mucho la técnica, la carrera, mucho, mucho, que tienen muchos errores técnicos, incluso algunos corredores errores técnicos graves. Y bueno, la biomecánica y el entrenamiento de motor son parte de la solución, ¿no? La imagen motora, principio número dos, la imagen ideomotora debe de estar relacionada con el sentido kinestésico, dijimos, con el sentido musculoesquelético. O sea, el deportista debe de sentir efectivamente durante la imagen mental que, cuál es la parte que hay que trabajar. Esto es a lo que se aspira en el entrenamiento de motor. No es fácil en un principio, en la parte inicial de este entrenamiento, pues no es fácil lograr este tipo de imágenes. Pero bueno, ese es lo que se esperaría al final de este trabajo, que el deportista cuando está haciendo esa imagen mental logre sentir en esta parte kinestésica cómo tendría que ejecutarlo. Como dije, el planteamiento el fundamento de la investigación de este entrenamiento y de motor es que sí hay la transmisión de los impulsos de los impulsos eléctricos hacia los músculos, es decir, que el movimiento en realidad sí se ejecuta. Aunque no sea perceptible, el movimiento se ejecuta. Eso es a lo que se refiere este principio número dos, que tienes que lograr que el deportista en esa imagen sienta ese movimiento para que lo pueda, en todo caso, cuando lo ejecuta, lo pueda corregir. El principio básico número tres, el efecto de la imagen mental es más eficiente si se asocia a formulaciones verbales precisas. Si recuerdan, cuando presenté los tres tipos de entrenamiento de imágenes mentales, hablamos del entrenamiento subvocal. Aquí es traerlo, asociarlo al entrenamiento de motor para hacer formulaciones verbales específicas. Aquí primero tenemos que partir de que el deportista tiene que describir la técnica de su deporte. En este caso, aquí en este ejemplo que yo he puesto en la imagen, pues se trataría primero que esta jugadora de voleibol que está haciendo un remate, pues describa el movimiento de hacer un remate. Eso nos da una idea de qué tanto conoce esta deportista. Específicamente cómo se compone la técnica del remate. Y luego podríamos hacer formulaciones verbales muy, muy cortas, muy precisas, asociadas a las imágenes. Es difícil, sobre todo en un partido de voleibol, en un entrenamiento, que el deportista se repita teóricamente todo el modelo, ¿no? Entonces, lo que se hace es que a partir de instrucciones verbales muy concretas, a lo mejor aquí podría yo decir en este momento, tres pasos largos, despegue explosivo, podrían ser instrucciones verbales precisas. Dos, tres instrucciones. Tampoco se trata de que el deportista se dé 100 instrucciones. Hay cosas muy específicas que le pueden ayudar a este deportista en el trabajo con imágenes mentales, ¿no? De hecho, la mayoría lo hace así, aunque no necesariamente es muy concreto. Habría que ayudarlo en esa parte, ¿no? Principio número cuatro, cuando el movimiento es nuevo, aun cuando sean atletas que ya tienen una experiencia, cuando van a hacer por primera vez un movimiento nuevo, un cambio en la técnica, lo mejor es imaginarlo a ritmo lento. Aquí nuevamente el análisis biomecánico nos da esta posibilidad, esta imagen que va en secuencia, es una fotosecuencia, viene del análisis biomecánico, nos permite ver el movimiento fraccionado y hacer que se vea más lento. Asimismo, nosotros tendríamos que hacerlo cuando estamos trabajando con el deportista con un movimiento nuevo, que lo haga, que lo imagine en ritmo lento. Y este tipo de imágenes que proporcionan los análisis biomecánicos nos ayudan en esto, porque aquí va por fases, incluso aquí son pocas imágenes, son 6, 7, 8 imágenes. Podríamos fraccionarlo todavía más. Eso es lo que permite en el análisis biomecánico. El análisis a ritmo lento para encontrar dónde están en este momento los errores, ¿no? Sobre todo cuando los movimientos son
nuevos, cuando se van a hacer por primera vez, ¿no? Principio básico número 5, es mejor imaginar el movimiento en una posición más afín a la que realmente hace el cuerpo en la técnica. Aquí en la imagen que vemos es una corredora de vallas que está en el piso, no está en la valla, está en el piso, en la posición exacta en la que realmente se tiene que pasar una valla. Esto es a lo que se refiere este principio, que si podemos, en este caso, en esta especialidad de vallas, se puede hacer, podemos poner a la corredora en el piso en la posición de vallas, que es la posición real del cuerpo. Y entonces que ella haga todo este proceso de imaginación en la posición que realmente tiene el cuerpo. Y va asociado a este principio que número 6, que lo hemos mencionado, que la aspiración del entrenamiento de motor es que haya esas contracciones no perceptibles. Es difícil que vaya a ser perceptibles, pero como está en la posición de la valla, el impulso nervioso de todas maneras se transmite hacia los músculos. Es decir, va a haber una contracción imperceptible, no visible, porque está en la posición que tiene el cuerpo realmente en la técnica. Esto es un buen ejemplo de estos principios. Habrá que buscarle en cada deporte si podemos hacerlo. Por supuesto que habrá deportes que a lo mejor no es posible hacerlo, no es tan fácil, ¿no? O implica un riesgo para el deportista, pero habrá que buscarle siempre, habrá que ver por dónde podríamos acercarnos más a reproducir la posición real, ¿no? En condiciones más simples, más simplificadas. Y sugerencias para empezar el entrenamiento y de motor. Primero, entender que solo la práctica hace el dominio de la técnica. No es fácil al principio el entrenamiento de motor, sobre todo no es fácil porque puede ser que el deportista se distraiga mucho, en su imagen mental aparezcan muchas otras cosas que no son el deporte. Puede ser incluso que en la imagen mental el deportista se adelante al resultado y qué va a pasar, voy a ganar la carrera o la voy a perder el combate o me van en box, me van a dar un golpe, me voy a caer. Puede ser que aparezca eso, ¿no? Es practicar hasta dominar la técnica. Hay posturas que señalan que lo ideal es empezar con el entrenamiento subvocal, es decir, que primero el deportista aprenda a darse esas instrucciones. Esa en esa conversación que tenga, que aprenda a reproducirlo correctamente y luego pasar al otro, al video, el film, desde afuera, como dijimos, como espectador, y el último, la parte de motor, para que vaya en este proceso. Hay quien lo hace así, puede darle resultado, no quiere decir que esté mal, puede ser un buen planteamiento. Pero lo importante es que solo la práctica va a hacer que dominemos este tipo de técnicas, ¿no? Calidad en la imagen mental. El entrenamiento en imágenes mentales suele ser cansado, suele ser de un periodo corto. No esperen que el deportista haga ejercicios de media hora. Eso es prácticamente imposible. Se produce siempre un agotamiento. Entonces debemos de buscar calidad. Construir imágenes, buscar que el deportista construya imágenes muy, muy claras, muy concretas de lo que realmente tiene que mejorar. Por eso es importante este análisis biomecánico para no perdernos en el tiempo, sino ir a las cosas que son más precisas que él resuelva. Sobre todo a las cosas que a lo mejor producen errores más graves en el movimiento. Y por tanto, resultados poco o que no son los que él espera, ¿no? Es decir, atacar las cosas que son más urgentes, ¿no? Y luego ir por atrás. No cantidad de imágenes, ¿no? No se busque aquí que haga 100 imágenes, ¿no? A lo mejor hago una o dos, pero que esas una o dos me permiten resolver el movimiento técnico con el que yo tengo dificultades, ¿no?
Preparar la escena, ¿a qué se refiere esto de preparar la escena? Usualmente en el entrenamiento de motor se sugiere cuando se empieza que el deportista pues esté en un lugar pues tranquilo, que pueda estar relajado. Un deportista que esté estresado por otro tipo de circunstancias pues difícilmente va a hacer entrenamiento mental, se va a distraer con lo otro que le esté preocupando. Algo que pasa mucho en los deportistas de la UNAM, que tienen que preocuparse por la escuela, por los exámenes, porque si el profesor, porque si el trabajo, porque si el examen, que porque si la casa, que en fin, ese tipo de preocupaciones pues interfieren, ¿no? Hay que buscar aquellos momentos en donde el deportista esté más tranquilo. Por supuesto que sería equivocado hacer entrenamiento mental, imágenes mentales. Cuando el deportista acaba de entrenar, es posible que lejos de hacer trabajo de imágenes se duerma, ¿no? Porque está cansado, porque está agotado. Hay que buscar el espacio correcto, donde el deportista realmente tenga esa parte activa, ¿no? Entonces, eso se le llama preparar la escena, donde en lugares donde haya pocos ruidos, pocos distractores, para luego ir pasando gradualmente a escenarios donde haya más ruido, donde haya más distractores, porque eso es lo que realmente sucede en la competencia. En la competencia no vamos a nos podemos ir a una esquina de la cancha, del gimnasio, de la pista, pero va a haber ruido, va a haber distractores. Pero tiene que ser un proceso gradual. No podemos luego, luego pretender que el deportista ahí en un espacio, en un momento, en una pausa de la competencia, pues ahí ponerle imágenes mentales. No lo va a hacer. Tenemos que trabajar desde el entrenamiento, pero usualmente en momentos donde esté, como dije, tranquilo, donde haya control, para luego ir sí agregando estos ruidos, estos distractores que son propios de una competencia. Y la última sugerencia sería planificar el contenido de las imágenes. Como yo dije, no se trata de hacer por hacer, sino que desde previo a este trabajo, el entrenador y si tiene algún psicólogo ahí que sería el que puede ayudar claramente en esto, pues ayude a la preparación del contenido. ¿Qué es lo que realmente queremos que el deportista trabaje? Y aquí si me regreso a esta imagen o a esta imagen. Este tipo de imágenes pro que dan los resultados de la biomecánica son las que me pueden ayudar a preparar el contenido de lo que vamos a trabajar. Porque aquí, por ejemplo, en esta secuencia, yo puedo saber si la deportista está poniendo la posición correcta en el despegue o está despegando con una pierna, con dos. Aquí lo puedo ver claramente. Esto me permite que el contenido de ese trabajo y de motor vaya exactamente a esa zona que yo quiero trabajar. Este otro tipo de imagen, como decía, esto me permite saber con precisión en qué ángulo, en qué extensión. Esto es a lo que se llama preparar el contenido. No podemos, sí se hace, pero no es muy eficaz y por eso luego hay veces mucho escepticismo del trabajo de imágenes mentales. Le pedimos al deportista, pues imagínate que estás haciendo la técnica, sí, pero eso realmente, ¿cuánto ayuda al deportista? ¿Cuánto le ayuda realmente en su proceso de perfeccionamiento de la técnica? Y lo que estamos planteando aquí es que este análisis biomecánico sea el que nos ayude a planificar este contenido de este entrenamiento ideomotor. Yo vuelvo a repetir, nuestro país no es muy, muy común encontrar profesores que conocen con mucha profundidad el modelo biomecánico de la técnica de su deporte. La verdad es que no hay mucho, y sí hay dónde, hay que buscar, pero sí hay dónde, ¿no? Bueno, pues esta es la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias a los que nos estén viendo. Nos quedan unos minutitos por aquí. Voy a ver si hay preguntas. ¿Un minuto? Perfecto. Bueno, pues entonces no nos daría tiempo. Bueno, lo que puedo hacer es que, porque lo que veo, si hay preguntas, pues ya se me fue el tiempo.
Lo que puedo hacer es, si hay preguntas, yo les contesto ahí en el chat de esta presentación, ahí en el Facebook de Deporte UNAM, ahí les contesto sus inquietudes. Muchísimas gracias por su atención y bueno, pues sigan viendo estas sesiones de psicología aplicada al deporte. Me parece que los temas que han presentado nuestros compañeros, todos los compañeros que han pasado por aquí, psicólogos, han presentado temas muy, muy interesantes y muy importantes. La próxima semana es un tema para entrenadores. Aquí la invitación a los entrenadores. Ese trabajo se hablará del tema de entrenadores en específico. Muchísimas gracias.